llego hoy con la cabeza bastante clara de que tengo que confirmar el que Boca haya depositado mi confianza en mí. Fui de Boca hace un año, pensé que iba a volver algún día, no pensé que iba a ser tan pronto, pero las circunstancias se dieron como para que así sea. Yo recuerdo, digamos, una conversación que tuvimos cuando yo llegué. Él venía a ser el mejor jugador de Toulon. En junio del 98. Y yo lo primero que le dije, digo, con ese juego vos no podés ser el mejor jugador acá en Boca. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado. Yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, como es, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, que donde, como todos esos programas, ¿no? Yo a los 52 años no estoy para eso. ¿Por qué salieron campeones? Porque fuimos los más regulares y creo que fuimos los mejores en este campeonato. ¿Se metiste a la gente de Boca en el bolsillo? Sí, no es. Yo no creo que soy yo que tengo que, a mí me lo tienen que preguntar. Yo creo que hago un trabajo correcto, por lo menos eso. Pero la gente me muestra su aprecio constantemente. ¿Por qué no fueron a recibir la medalla de plata, Carlos? Yo no sabía. Sinceramente no sabía. Es la primera vez que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medalla. Imaginarme mucho más allá que el placer de volver a trabajar en Boca Juniors. No creo que sirva de algo recordar mucho el pasado en mi lugar, porque me puedo llegar a confundir. Carlos, se te ve emocionado y feliz como nunca te había visto después de obtener un campeonato. Lo que pasa es que cada día que pasa es la más grande la exigencia. Pero como le dije a los muchachos antes de empezar partido, tal vez ellos vuelvan a repetir otro año como este. Yo no estoy seguro a los 51 años. No es justo hacia la gente de Boca que no sepan claramente cuál es el problema, porque si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada y el tema es una decisión mía que quiero dar por terminado un ciclo. Pero porque no hay ningún otro motivo de los que dice la prensa. No, tenés que esperarlo, que hay una línea frente a vos.